Cuando nació mi hijo, me empezó a salir de los pechos un líquido claro como un suerito. Yo no sabía lo que era. Pensé que mi leche no iba a ser buena. Una enfermera me dijo que eso se llama calostro y que es muy importante dárselo al niño. Así que puse a mamar a mi hijo y a los 3 o 4 días comencé a tener bastante leche. Desde que nace el niño, los pechos de la madre comienzan a producir un líquido claro, aguadito, que es muy necesario para la alimentación y salud del bebé en sus primeros días de vida. Este líquido, llamado calostro, limpia el estómago del bebé y lo protege contra muchas enfermedades. Aunque parezca que sale poquito, este es el único alimento que el bebé necesita hasta que el pecho comienza a producir leche. A mí me salía ese calostro, pero muy poquito, y me preocupaba que no fuera suficiente. Sí, el calostro es clarito y sale poquito, pero ese poquito es todo lo que el bebé necesita hasta que baje la leche. Para que salga más calostro y salga también abundante leche, hay que poner al bebé al pecho continuamente. Cuando recién nacido se le pone pronto al pecho de la madre, aprende a jalar, succionando bien. Jalando ayuda a que los pechos de la madre comiencen a producir bastante leche. Además, poner al bebé al pecho lo antes posible después del parto disminuye el peligro de hemorragias y sobreparto, ayudando a que la madre se recupere más rápido y mejor. Recuerde, el calostro es lo único que su niño necesita tomar hasta que baje la leche. No se desanime si es poquito o ralito. Ah, no se le vaya a ocurrir darle biberón o agüitas, porque entonces el bebé ya no va a querer más pecho y a usted le va a tardar más en bajar la leche. Ponga a su bebé al pecho continuamente para que tome suficiente calostro y se proteja de muchas enfermedades. No le dé nada más. El calostro es todo lo que el bebé necesita. Luego tendrá usted bastante leche. Felicitaciones a las mamás y feliz lactancia.